Hola mis amigos, ¿cómo están? Les saludo a su amigo Rodi Gamarra. Espero se encuentren muy bien, que estén teniendo un día espectacular, mis amigos. En esta oportunidad les vengo a enseñar este bonito tema que ya habrán escuchado al inicio. Es el tema, pues, de Doris Ferrer, Tu amor no vale nada, ¿ya? Está en la nota Fa sostenido, de autoría de nuestro gran amigo Elmer de la Cruz, ¿ya? Este tema está en la nota Fa, como les vuelvo a indicar. Así que agarremos la llave y de una vez empecemos a afinar para empezar la clase. Y a mis amigos, primer acorde. La nota Do tiene que estar en Do sostenido, ¿ya? Re tiene que estar en Re menor. Mi tiene que estar en Mi menor. Fa tiene que estar en Fa sostenido. Sol tiene que estar en Sol sostenido. La tiene que estar en La menor. Si menor. Y Do sostenido, ¿ya? Do sostenido, Re menor, Mi menor, Fa sostenido, Sol sostenido, La menor, Si menor y Do sostenido, ¿ya? Y ahí estaríamos en Fa, este es Fa. La primera parte que vamos a hacer es el inicio, el intro de esto que dice así. ¿Ya? Tu dedo medio tiene que estar en la nota Do, ¿ya? Y el dedo índice tiene que estar en la nota Fa, ¿ya? El dedo pulgar tiene que estar en La, ¿ya? Ahí tienes que estar, este tiene que ser tu posición. Estos tres dedos tienen que estar posicionados acá, ¿ya? Do, Fa y La, ¿ya? Do, Fa, La. Esa tiene que ser tu posición, ¿ya? Entonces lo que primero vas a hacer es usar el dedo medio. Golpeas y haces un enganche, ¿ya? Enganche, ¿ya? Esa es la primera parte que tienes que hacer, practicando esto siempre. Eso tiene que salirles impecablemente bonito porque incluso es con arrastre. Aparte del gancho hay un arrastre. ¿Ve? ¿Ve? Ese arrastre lo hace más bonito. Es un trineado, pero ya no es como no es un enganche. El enganche es así. En cambio, este. Dos cuerdas. ¿Ya? Entonces, sigamos la clase, ¿ya? Y dice así. ¿Ve? En esa parte tienes que tener bastante precisión. Precisión, porque vas a iniciar el tema con un dedo. Estás cortando notas, no estás octaveando, estás cortando nota. Entonces, revientas en Do, enganchas entre Sol y La. Igualito, revientas, enganchas y también jalas. ¿Ve? Así, mira, ¿cómo sonaría? Bueno, ¿ya? Entonces, de ahí la siguiente parte dice así. Así sonaría, ya vamos a ponerlo. Suavecito, ¿no? Despacio, ¿no? Para que no se confunda mucho. El bordón está en Fa, pero cuando haces la segunda parte tiene que estar en Do. Este es Fa, ¿ya? Ya, cuando hace Do, Fa, el bordón ya regresó a Fa, ¿ya? Otra vuelta. Fa, Do, Fa, ¿ya ves? Ahí regresó Fa. Y así sonaría, mis amigos. La segunda parte es esta. ¿Ya? Tienes que reventar, estás en Mi. Acá tienes que bajar hasta Mi. Reventar tus tres dedos. Sin usar el dedo medio, ¿ya? Usas el dedo anular
índice y pulgar, ¿ya? Mira cómo suena. ¿Ya? Entonces, sonaría así. Esto, mira, como le digo, arranca en mi, sube hasta do, si, la, ya, mi, do, la, ya, de ahí bajas, la, si, do, ya. Ahí viene un enganche. ¿Ya? ¿Ya? Todas las partes, yo acá les trato de darles un alcance. Una clase así no se puede hacer en menos de una hora, nada. Una clase es más extensa. Entonces, todas estas digitaciones que uno de repente no se pueda visualizar bien acá, yo les mando y les doy una clase personalizada, mis amigos. Ustedes comuníquense a mi WhatsApp. Yo ahí les voy a enseñar detalle por detalle, cuerdita sobre cuerdita, en qué momento tienes que atacar el bordón, tienes que cambiar de acordes, todas esas cosas. Yo les digo ya en una clase personalizada para ustedes, mis amigos, que son amantes de este bonito instrumento, ¿ya? Entonces, ya iríamos en el intermedio, ¿ya? Amor, ahí dice, acá en esta parte dice, amor, te has marchado, ¿eh? Amor, te has marchado lejos, tienes otro amante, eso no me interesa. Adorno. El adornito arranca desde sí, ¿ya? Enganche. Y llegas hasta mi. No es mi nota, pues, ¿no? Wow. Amor, te has marchado lejos, tienes otro amante, eso no me interesa. Poco no me deja, ¿qué es lo que tú piensas que te amo ya? Aquel, el adornito arranca desde mi, ¿ya? Mi y llegas hasta si. ¿Ya? Al estar sin ti. El bordón tiene que estar en fa. Siempre va a jugar en fa. ¿Qué es lo que tú piensas? Sigue en fa. Que yo voy a ir a mi. El adornito, no se olviden. De ahí el bordón baja a la. Al estar sin ti. Mi. Fa, ¿ya? Y el adornito de siempre que vas a llevar en dedo dices. ¿Ya? Y de ahí viene de vuelta el intermedio, esa parte. En esa parte, mis amigos, como ustedes pueden ver, se repite lo del principio, el intro. Ya, esa parte es lo primero que hace en la introducción, lo vuelve a repetir en el intermedio, ¿ya? Entonces de acá ya nos pasaríamos a la fuga, ¿ya? Para que no alargarnos mucho el video, ¿ya? Entonces, ya sería. Eso sería la fuga del cantado, ¿ya? Ya acá viene. Golpeas en mi, ¿ya? Acá es do, si.
¿Ya? Golpeas en mi, do, o si, ¿ya? Mi. ¿Ya? Otra vuelta. Ram, pam, 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 pam. Esto tienes que el enganche de acá tienes que hacerlo entre sol y la, ¿ya? ¿Ya? Entonces ya haríamos esto, ¿ya? ¿Ya? Entonces de ahí ya sería esta parte. Corre bastante lo que es el trineado, ¿ya? Una cosa es los enganches y otra cosa es el trineado, el arrastre. ¿Ve? En el estilo de Doris Ferrer, los maestros que grabaron con ella fue Ángel Tinoco y Douglas Buitrón. Los dos siempre han manejado este trineado de él. Siempre, ¿ya? Entonces usted tiene que acostumbrarse a usarlo eso, ¿ya? Ya, vamos. Acá se arranca, acá está en la, ¿ya? Va a estar en la. Acá arranca de do, do fa, ¿no? Sí. Perdón, es este... Do mi, ¿ya? ¿Ve? Eso sería toda la clase, mis amigos, y hoy día dándoles un alcance, mis amigos, de este tema tan bonito como es de Doris Ferrer, Tu amor no vale nada. Ya saben que se pueden, cualquier cosita, pueden dejar su comentario o comunicarse a mi WhatsApp. Ahí voy a dejar mi número de celular para que se contacten ustedes, mis amigos, ¿ya? No se olviden de suscribirse y regalarme un like, que estaré subiendo mucho más videos. Voy a subir uno de Doris Ferrer que empieza, que es Engáñame Corazón, ¿ya? Ahí ves así... ¿Ya? Ese es un tema y muchos temas más estaré subiendo, tutoriales de cómo ejecutar los diferentes temas en diferentes estilos, mis amigos. Se me cuidan mucho, mis amigos. Hasta pronto.